confío que durante estos meses de intenso trabajo que les esperan, piensen en esas personas que se han comprometido a representar, en sus necesidades, en sus sueños, en sus angustias y esperanzas, y que esta propuesta logre contenerlos e incluirlos. Convencida que más allá de nuestras diferencias, si ponemos a las personas y a Chile por delante y actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad que ha marcado el devenir de nuestro país en los últimos años. Representamos ciertamente anhelos, ideales, creencias, propósitos distintos. Siempre ha de ser así, siempre será así en las sociedades plurales y diversas como las que Chile ha constituido por largo tiempo.